Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy estamos de fiesta de San Isidro y vamos a hacer la rosquilla del santo. Así que vamos a por ello. Y los ingredientes son 250 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 5 gramos de levadura en polvo, 5 cucharadas de aceite frito, una cucharadita de anises que hemos tostado y hemos triturado, una copa de anís y 3 huevos. Lo primero que tenemos que echar son los huevos y el azúcar y lo ponemos a batir. Una vez que se ha doblado el volumen, echamos el aceite el anís, los anisetes, la harina, y la levadura. Y seguimos batiendo. Echamos un poco de aceite para sacarlo y lo apagamos. Y ahora lo tenemos que dejar reposar durante una hora. Ya ha pasado la hora y ahora vamos a hacer las rosquillas. Nos ponemos un poco de aceite. Vamos cogiendo unas bolitas, las boleamos y las dejamos aquí. Y así todos. Ahora lo que tenemos que hacer es en el centro hacer el agujero. Como veis, es muy fácil de hacer y se hace muy bien el agujero. Menos en el primero, que siempre el primero falla. Ahora lo bañamos con huevo. Ahora lo metemos al horno y tiene que estar el horno a 220 grados y tiene que estar entre 10 o 12 minutos. Ya han pasado los 10 minutos y la sacamos. Ahora os voy a decir los ingredientes que vamos a tener para el glaseado, para las rosquillas listas. 150 gramos de azúcar glas, una clara de huevo, limón, una cucharadita de anís y una cucharadita de agua. Lo primero que tenemos que hacer es echar las claras en un bol y la montamos. Cuando empiece a blanquear, entonces se le va echando un poquito de limón.
Ya lo tenemos blanqueado y ahora vamos echando poco a poco el azúcar glass y seguimos batiendo. Como veis, ya está un poco espesa y echamos el anís con el agua. Y seguimos batiendo el azúcar glass. Ya está bien mezclado y tenéis que ver que está espesito. Y así es como tiene que estar. Ahora vamos a bañar las rosquillas. Y se dejan en la red. Tiene que estar 24 horas hasta que se seque bien. Y ya tendremos las rosquillas listas y las tontas. A mí personalmente me gustan más las listas. Y ahora 24 horas para que se seque. Ya han pasado las 24 horas y mirad cómo quedan. Ahora lo vamos a emplatar. Bueno amigos, aquí estamos en la fiesta de Madrid. Este año un poco atípicas, pero disfrutándolas desde casa. Madrid, pedazo de la España en que nací. Madrid, con lo que yo te quiero a ti. Bueno amigos, espero que os haya gustado estas rosquillas del Santo, de San Isidro, una de las mejores de toda España. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!